disfrutar del Veroño. Y si no hay barco, no pasa nada. Fíjate cómo está disfrutando Enrique. Pescando un poquito, intentando buscar la tarde en el mar, porque hace muy buen tiempo. Y quiero que veas exactamente dónde. Fíjate por dónde estoy pasando, porque me vengo aquí a un velero, Roberto. Un velero en el que no nos hemos perdido, porque mira, GPS, ojalá fuera 150.000 euros nada más ya que cuesta este velerito. No, imposible, yo lo tengo complicado de momento, pero nunca se sabe y por eso se lo hemos pedido a Igor, que lo tenemos aquí, acabamos de llegar. Para mí esto es ordenar cabos, pero esto en realidad tiene un nombre, ¿cómo se llama? Esto es adujar un cabo, para tenerlos ordenaditos y el día siguiente pues poder salir. No hay el problema ahora mismo, pero fíjate qué maravilla de sitio. Y una cosa que llama mucho la atención, que yo llevo un día muy largo paseando por la playa, y fíjate, vamos a ver cómo es la habitación de un velero, 14 metros que tiene este que tenemos aquí en Denia, y aquí estás viendo. Estupenda, yo me voy a tumbar. ¡Qué envidia! Ay, que llevo un día muy largo porque me lo he pasado en la playa disfrutando del Veroño y quiero que veas el tiempecito bueno que tenemos en Valencia. Paseando por Santa Pola comprobamos que sí, que es 4 de octubre, pleno otoño, ¿o no? Reventar. Keiko va de bandeja en bandeja. Hace muy buen tiempo este... Llegamos a la playa Cruz del Mar, en Chipiona. ¿Qué es lo que vamos a usar para pescar? Ah, esta es la terralla. Ajá. Esta es una rega que es redonda, se tira y hace un cerco y coger pescado debajo. Vale, ¿y el tridente este? El tridente es para los chocos y esto que tenemos aquí, para sacar los pulpos. ¿Qué tipo de peces se pesca aquí? ¿Qué pescado? Dorada, hurta, lubina... Y de marisco, pulpo, choco. Bueno, marisco no, molusco. Continuamos a ver. Vamos. Venga. Vamos. Tarea difícil hoy, prácticamente no entra pescado. Hacer el corral limpio, cuando entre mal tiempo no entra pescado. ¿Cuánta extensión tienen los corrales? Me parece, creo que tiene 2 metros, 37.500. 37.500 metros. Tiene este corral. Ahí está. Si hubiera un pescado dentro, ya estaría vacío. Después del verano. La pesca del día. Ana, faenarista, ¿no? Y así nos... Valencia es conocida como la ciudad medieval mejor conservada de España. ¿Sí? Sí. Hoy, en el restaurante Gurugú, nos desvelan la receta. Lleva hielo. ¿Cómo inventó esta bebida? A Coberlanga. Un torero íntimo, de aquí, ¿eh? Un torero de aquí, de Sigüenza, íntimo amigo mío. Llegó a mi casa y me dice, Boni, tengo el gaznate, pero que no hay manera de... Hazme una cosa para un refresquito, que digo... Seguro que nuestro siguiente artesano... ¿Eso que suena ahí qué es? Hola, buenas tardes. Este es un taller de arte de cincelado. Voy para adentro. Eres bienvenida. Gracias. Esta es mi mesa de trabajo, esta es una pasta griega que consiste en resina de pino. Violero quiere decir aquella persona que crea instrumentos de cuerda. Sí, frotada, pulsada o percutida. Guitarra a la espalda, me los llevo de ruta. ¿Cómo empezasteis vosotros en esto de la rumba? A ver, un poquito, a nosotros, a nuestras madres, en vez de cantarnos una nana, nos cantaba una rumba para dormirnos, o sea que ya nos viene de cuna. ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza del Pueblo Rumaní, Plaza del Pueblo Gitano. Es la única plaza en el mundo que está dedicada al pueblo gitano. La tenemos aquí en el barrio de Gran. David es uno de los nuestros también. Él no es gitano, pero lo adoptamos, los gitanos. Y ya es uno de los... Él habla caló como nosotros, viene a nuestras bodas. Decís que habláis caló. Sí. No sé si me podéis decir alguna cosilla. Hombre, yo puedo decir... Le puedo decir a Ramón... la busni sin el abombaní. Te he dicho la chica que eres tú, guapa. Hombre, gracias. Encima le echamos un pirepo aquí para España directo.